pazarlarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. Berfín, vamos, hija. Tienes que comer un poco. Se ha ido. Mi bebé se murió. Ulsson lo mató. Voy a vengarme de ella. ¿Qué estás diciendo? No digas eso. Vas a estar muy bien, hija. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ella va a tener que pagar por el asesinato de mi hijo! Si tú dices algo de lo que pasó con Gulsum, Sera hablará. ¡Piensa en eso! Ahora vuelvo. Voy a llamar a alguien para que limpie todo esto. Tienes que mantenerte tranquila. Ya sabes qué pasará si ella se atreve a hablar. Ya te lo advertí. ¿Cómo puedes saberlo, Merkan? ¿Lo has visto? No. Lo escuché. Mejor cállate. ¿Cómo vamos a hacer caso de lo que dice una loca? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te dijo? ¿Con quién está Ali? Con su padre. Él está con su padre. No. Quiere decir que está muerto. ¡Muerto! ¡Mi hijo está muerto! ¡No! Ya ves lo que has ocasionado. ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡No! ¡Señora! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡No está muerto! ¡No! ¡No volveré a ver a mi hijo! ¡No va a volver! ¡Va a volver! Señora Gulsum, estará bien. Debe descansar un poco. La trajeron a tiempo. Sus hijas están afuera esperando. Muchas gracias. ¿Será? ¿Puedes correrlo? Bien. Comen algo. Vamos. Todo esto va a pasar. De acuerdo. Melek, tú también come algo. De acuerdo. Afortunadamente, Berfín ya está mejor.
Hijo, espero que todo salga bien. Aquí están mis niñas. Bien, bien, coman mucho. ¿Cómo pudiste matar a mi bebé? Voy a matarte, Gulsum. ¿Dónde está mi hija? ¿Berfin? ¿A dónde se habrá ido? Nunca te complacía con lo que yo hacía. Siempre estabas atormentándome. Además, tú nunca quisiste que Fermán y yo estuviésemos juntos. Y tú ponías a tu marido en contra mía todo el tiempo. Y lo peor de todo es que me quitaste lo más bello. Te atreviste a matar a mi bebé. Sí, lo mataste. No se puede entrar en una habitación de terapia intensiva. Pero tengo que entrar, por favor, entiéndame. Este es un caso de vida o muerte. Tengo que hablar con ella, por favor, déjeme pasar. ¿Tú? Me separaste de mi bebé. Ahora yo voy a separarte de tus hijos. Veremos a nuestra madre muy pronto. La abrazaré con fuerza. Voy a darle muchos besos y abrazos. Muchos besos. Lo lamento, pero va a ser imposible que la pueda ver. Bueno, está bien. La vengo a ver después. Nadie nos vea. Vámonos, vámonos de aquí. Berfin, ¿pero qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué está pasando? ¿Por qué entraron así? ¿Por qué me preguntas a mí? Salimos a caminar. ¿Por qué están todos aquí? ¿Le ha pasado algo a mi mamá?
Lo lamento mucho. Perdimos a Gulsum. Lo siento mucho. Haremos la oración aquí. Debes hacerme saber todo lo que se necesite. Kadim y Vejille, ustedes se ocuparán. De acuerdo, madre. No te preocupes. ¿Dónde está Sera Asad? Rasit y Ferman están muy mal. Así que Elif y Sera están alojadas con Melek. Oh, ¿pero por qué la niña tiene que quedarse en casa de Melek? Desde esta mañana, Elif estuvo acompañada por Melek. Por supuesto que Sera no quería dejar sola a su hermana. Sírvase, señora Nujin. Me pregunto, ¿por qué mi corazón ha estado sobresaltado? Recibí un aliento triste. Esta noche... Ay, esta noche tengo un mal presentimiento. Ay, me voy. Tengan buenas noches. Me voy a leer un poco. Yo quiero aliviar mi corazón. Muy buenas noches, madre. Buenas noches, señora Nujin. Buenas noches. ¿Cómo está mi madre? Sumrut está descansando en su habitación. Pero es necesario que sepas que Merkan estuvo aquí y le dio una mala noticia. ¿Cómo es eso? ¿Merkan estuvo aquí? Sí. Le dijo a Nujin que Ali se encontraba en buenas manos. Ella le contó algo de Ali que es muy extraño. ¿Cómo es eso? No sé de dónde sacó eso de Ali. En primer lugar, nos emocionamos. Luego, dijo que estaba al lado de su padre. Sumrut ni siquiera podía ponerse de pie. Realmente se conmocionó por la noticia. ¿Cómo podría soportarlo? ¿Cómo? ¿Ella sabe dónde está? ¿Dónde lo vio? Pero, querido, ¿dónde lo va a ver? Todos sabemos que está mal de la cabeza. Solo dice lo que se imagina. Igualmente, iré a ver a mi madre. Mamá, ¿cómo estás? Ocurrió algo terrible. La muerte se está apoderando de nuestra familia. Me dieron una mala noticia acerca de tu hermano Ali. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Jamás lo sabré, mi pobre niño. Madre, Ali es un buen hijo.
Es imposible que haya decidido irse. Seguro que se extravió. Tal vez... no encontró a alguien bueno. Hijo, ¿y si acaso lo tienen prisionero? No sería capaz de vivir si perdemos a Lee después de perder a tu padre. Estoy avergonzado de no poder encontrarlo. Te prometo que encontraré a Lee. No puedo soportar verte triste tanto tiempo. Tú ya te ocupaste. Semal no está vivo. ¿Crees que está con Ali y de repente aparecerá en la puerta de la mansión? Tengo pesadillas. Viene a pedirme cuentas de lo que pasó. Llega y me dice, Kadim, es que tú no eres mi hermano. Abro la boca y me quedo sin voz. No puedo respirar. Me ahogo. Deberías tranquilizarte. Semal ya está muerto. Sácalo de tu mente de una vez. Debes estar seguro que hiciste lo correcto. Ahora tú estás a cargo del dinero y de todos los negocios. Has sabido mantenerlos muy bien. Deja de actuar como si fueras culpable. Estamos mejor gracias a ti. Tú eras más inteligente, tú pensaste en la familia. Y nunca desperdiciaste el dinero como lo hubiera hecho Semal. Pensé en la familia, sin duda. ¿Ves? No podrás olvidar a Semal. A cada momento lo tienes presente. ¡Ya supéralo! Deja que Sumrut se haga cargo de sus problemas. Vamos, papá. Vamos adentro. Vamos. ¿Qué? Vamos adentro, papá. Vamos. ¿Cómo voy a entrar, hijo? ¿Eh? ¿Cómo entro? Yo me quedaré aquí en las escaleras. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que haremos? No lo sé, papá. No lo sé. ¿Qué haremos, papá? Sera, ¿has visto el dibujo que hizo Elif? Somos nosotras dos. Está muy bonito, ¿verdad? Lo pondré en un bonito marco. Así cuando Elif en un futuro sea una gran artista, podré mostrárselo a mis alumnos. Y diré que el artista Elif me dibujó cuando era una niña. Siento que todo esto es una pesadilla. Quisiera despertar en la mañana y que mi madre esté viva. Sera, yo puedo entenderte y puedo imaginar tu dolor. ¿Usted ha vivido algo así? Yo perdí a mi hija.
No sabía que tuvo una hija. Sí tuve. Pero no pude tenerla en mis brazos. Cuando estaba naciendo, ella murió. Dios la tenga a su lado. En ese momento sentí que yo moría. Que no quería saber nada. Que no podía reír. No podía levantarme de nuevo. Pensé que todo había terminado. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, me puse de pie. Traté de hablar con gente que me ayudara. No quería sentir nada, solo quería que mis padres me dejaran en paz. Y luego un día cambié. Decidí estudiar. Quise ser profesora. Así con los niños. De algún modo podría volver a tener a la hija que perdí. Después de un tiempo, cuando todo pasó, en ese momento me di cuenta de que nunca olvidaré. No creo que lo olvide. No es fácil sobrellevarlo. Pero con el tiempo, aprendes a vivir con eso. Ahora simplemente lloro por dentro, aunque por fuera se vea una sonrisa. Muchacho, ven. ¿Has visto a Mercan? No, señor. Ella siempre viene por la mañana, pero esta vez abrí tarde. Recién abrí la tienda. Bueno, si la ves por aquí, le das un té y luego me llamas. De acuerdo, señor Azad. ¿Quiere un té? No, gracias. Ya me voy. ¿Mercan? ¡No me golpeé! ¡Yo no hice nada! ¡No me golpeé! No te preocupes. Soy Azad. Cálmate. No he hecho nada malo. ¡Claro! ¿Acaso alguna vez hiciste algo malo? Tranquila. ¿Has visto a Lee? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo viste? Lo vi con el señor Semal. Está con él en su casa, junto al acantilado. Él lo encontró herido.
¿Con quién está Ali? Con el señor Semar. Sí. Está bien. Vamos. Vamos. De acuerdo. فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله. Dios las bendiga. Que Dios les dé resignación y paciencia. Lo importante no es lo que somos, sino lo que dejamos. Este mundo no es de nadie. Y algún día nos tendremos que marchar. De todos modos, Dios nos da la vida eterna. Y eso significa que en algún momento nos vamos a reunir. A veces pensamos que solo tenemos esta vida, pero existe la vida eterna. Y además de disfrutar de esta vida, debemos pensar en esa vida también. Ahora solo se nos adelantó a un mundo donde todos llegaremos en algún momento. Es el circuito de la vida. Es por lo que pasaremos. Nadie piensa en morir mañana y posponemos muchas cosas. Sin embargo, la muerte no espera y sucede cuando uno menos puede imaginárselo. Debemos valorar la vida, respirar y seguir adelante. Nuestro consuelo es rezar, niñas. Creo en ti. Pero espero que me estés diciendo la verdad. ¿Dalí? ¡Dalí! ¿Hermano? Ali, gracias a Dios estás bien. Estoy bien, hermano. Tranquilo. Mírate. A ver, ¿estás bien? Estoy bien. Dime, ¿con quién estás? Con un hombre raro. Me encontró al borde del acantilado. Estaba herido. Y me trajo aquí.
vendó mis heridas y logró curarme. Déjame ver tu herida. No vaya a ser que te pase algo. No, hermano. Estoy bien. Ali, quiero conocer a la persona que te ayudó. Quiero ver quién es ese hombre, así que me sentaré a esperarlo. ¿Tú no le dijiste que tenías una familia que estaba esperando por ti? ¿Eh? بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم Gracias. إنك لمن المرسلين الأسراد المستقيم Está haciendo una buena acción, señora Nushin. Hay que orar mucho y agradecer a Dios por tener salud. Tenemos a las niñas de Gulsum. Era una muy buena madre. ¿Dónde se encuentra Berfin? No la vi en el funeral. ¿Participará en la oración para su suegra? Acaba de salir de cirugía. No está bien. Se encuentra en cama. Ahora está descansando. Lástima. ¿Cómo están las pequeñas? Pobrecitas. Pobre niña, no habla desde que su madre murió. ¿Cómo será su situación ahora? Vamos, levántate. Asad, no lo haré. Ali, ¿qué es lo que intentas? Quiero quedarme aquí con él. Ya no puedo volver a casa. No quiero volver a ver a esas personas. Ellos me arruinaron la vida. Ali, nuestra madre está en la cama. No dejó de llorar ni un minuto. Entonces dile que no pudiste encontrarme, que Ali murió. Díselo a mamá. Eres su hijo. ¿Sabes? Lo que es vivir sin saber dónde está tu padre. Duele mucho. Ali, supongo que no quieres eso. Vamos. Vamos, rápido. Vamos, ven. Deprisa. Levántate. Vamos. Tengo muchas preguntas que hacerte. Bueno, vamos. ¿Sí? ¿Estás listo? Deprisa, vamos. ¿Está bien? ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Padre. ¿Es mi papá? Hermano. Papá. ¿Es papá? ¿Es mi padre? ¿Qué estás diciendo? Ya voy, mi bebé. Ya voy. Mi bebé está llorando. Llora. Ahí voy, no llores. No llores, bebé. Berfin, hija, ¿estabas durmiendo? ¿Por qué te levantaste?
¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde lo esconden? Pero, hija mía, hija, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está? Ella mató a mi bebé. ¡Tu madre mató a mi bebé, Sera! Berfín, compórtate. Vamos, hija, vamos, vamos. ¡Asesina! Se llevó a mi bebé. ¡Lo mató! Ven, hija. Vamos, vamos. Vamos. Descansa. Vamos, niña. Llévales algo de comer a las personas que están en el patio rezando por el alma de tu madre. كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا بابا soy Asad tu hijo soy tu hijo Yo no puedo recordar nada. Ali era muy pequeño. Por eso no te recuerda. Pero yo soy mayor. Yo sí te recuerdo. Antes de que desaparecieras. Mi madre, Sumrut, ¿tampoco la recuerdas? No la recuerdo. Mi madre nunca creyó que habías muerto. Me está esperando. Mira. ¿Esto no es tuyo? Sí, es mío. Esto lo hizo mi madre. Lo hizo para ti. Mira. Semal Kirman. ¿Sabes esto? ¿Semal es mi nombre? Semal. Ese es tu nombre. Y mira dónde te he encontrado. En una montaña. Te he estado buscando. Padre, ya es hora de que vayamos a casa. ¿Ir a casa? Sí. ¿Padre? ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando. ¿Estás bien? No soy nada. No soy nada. He sido muy malo con tu madre últimamente. Era muy injusto. La grité, la humillé. Yo
La golpeé. La traté mal. No debía hacerlo. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero todo es por ella. Todo ha sido por Sera. Todo es por Sera. Ella dijo que habíamos cometido un gran pecado. Un gran pecado con Sera. ¿Qué se supone que tendría que hacer? Si no hubiéramos aceptado que Sera se case, tú estarías muerto ahora. ¿Qué podía hacer? Tuve que elegir qué es lo que podría hacer yo. ¿Era eso o aceptar que maten a mi hijo? Me amenazaron. Ellos iban a matarte. Y tu madre vino a decirle a Sera que no era nuestra hija. ¿Cómo seguiríamos? Entonces no se trataría solo de tu vida, sino de las nuestras. Ellos nos matarán a todos nosotros, hijo. No debes compartir este secreto con nadie. Mira, tu madre ha fallecido, se ha ido. Hijo, no vas a decir esto a nadie. Por favor, Sera es tu hermana. Y es mi hija también. Tú sabrás cómo callar. O seremos víctimas también. No se lo puedes decir a nadie, Fermán. Por favor, hijo. No podemos confiar en nadie. No podemos confiar. Ven, siéntate. ¿Ya te sientes un poco mejor? ¿Qué dices? ¡Mataron a mi bebé! ¡Ella lo mató! ¡Gulsum lo mató! Hija, por fin. ¿Pero qué dices? Ella ya encontró el castigo. Está pagando bajo tierra. Pagará su castigo en la tumba. Ahora ya no podrá destruir mi matrimonio. Bueno, suficiente. Gulsum ya murió. Rasit intentará convencer a Sera para que no hable. Tu matrimonio no terminará. Toma, para que duermas un poco. Con esto te sentirás mejor. Pero no quiero que salgas del cuarto a incomodar.